La juguetería, parte 12. Hacia la escuela. Por eso que no tapo la cámara. Ya hemos llegado, sí. Ahí están todas nuestras compañeras. ¡Lich! ¡Lich! ¡Hola, Lin! ¡Hola, Coco! ¿Cómo estáis? Bien. Ya volvieron de vuestras vacaciones, ¿eh? Sí. ¿Cómo ha ido todo? Bien, menos porque... ¿Qué pasó? Ya te explicaré después, ¿vale? Vale. ¿Aún no ha tocado el timbre? No, tenéis suerte de que no llegue a arrestarse. Uy, bueno. Os recordáis que nuestra maestra nos dijo que hace tiempo no había directora. Sí, lo recuerdo. ¿Por qué? Pues ahora tenemos una directora. ¿De verdad? Se llama la directora Ro. ¿Ro? ¿Por qué tiene ese nombre tan raro? No tengo ni idea. Mira, ya han llegado. Vaya, soy genial. La verdad es que sí. Y eres muy guapa. Gracias. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nuestro primo está ligando con aquella. ¿Con corazón? Sí. Espera, ¿se llama corazón? Sí. Wow. ¿Tenemos que ir a clase? Parece que sí. Ay, a ver cuándo llegan mis alumnos. ¿Qué pasa? Ha cambiado la forma de las mesas. Me voy a poner aquí. Qué raro, ¿no? Vamos, que llegáis tarde a clase. Es verdad, corran. Ya voy. Vamos, corazón. Ya voy. Falta yo. Niños, tomen asiento, por favor. Sí, señorita Paloma. Ya me pongo aquí. Ya aquí. ¿Por qué es que tengo que ponerme al otro lado? Bien, hoy os tengo que decir algo. ¿Os acordáis que os dije que antiguamente no teníamos... Ay, ¿directora? Sí, lo recordamos, nos lo dijiste hace tiempo, sí. Pues hoy tenemos una directora y se va a presentar junto a dos alumnos nuevos. Si os habéis dado cuenta, no... Si os habéis dado cuenta, falta ojos raros. Sí, me he dado cuenta. ¿Y por qué? Bueno, su familia ha tenido que mudarse, así que se ha mudado ya también, así que por eso no está con nosotros. ¡Jo! ¡Qué asco! Eso es lo malo de mudarse. ¡Qué lástima! Bueno, no pasa nada. Así que, deja que la directora venga para que conozcáis a la directora y a vuestros nuevos compañeros. Vamos, alumnos. De acuerdo. Te va a ser genial. Ay, me encanta ese chico, es más guapo que el pan. Hola, niños y niñas. Uy. Ah, ella la directora. Joder, pues perdona. Soy vuestra nueva directora. Me llamo Ro. Mucho gusto en conoceros. Por favor, portaos bien. No quiero que haya desmadres. De acuerdo, vale. Y por cierto, tenéis nuevos compañeros. Uy. ¿Este es papi? Hola, me llamo Papi. Soy un chihuahua. Y me gusta divertirme. Guapo. No exageres. ¿Cómo que exageres? ¿Qué te calles? ¿Y esta es Sasa? No jodas. No, ella no. Nuestra prima. ¿Cómo me cae mal? Ya te dijo. Así que van a ser vuestros nuevos compañeros. Ya te digo. Esa me parece muy chula. Sí. ¿Qué guapa es? ¿En serio? ¿Qué?
Bueno, sentados con vuestros nuevos compañeros. Papi, tú te sentarás al lado de Lin. Uy. Perdón, maestra. Disculpa, tengo un problema con esto. No pasa nada. Siéntate, siéntate. ¡Papi! Perdona, directora. Ay, no pasa nada. Y Sasa se sentará al lado de Copo. ¿Por qué me tocó sentarme al lado de nuestra prima? Yo qué sé. Bueno, eso ha sido todo. Ya nos veremos. Hasta luego, alumno. Adiós, directora. Bro. ¿Se llamaba así, verdad? Creo que sí, yo qué sé. Bueno, alumno. Vamos a seguir con la clase, ¿de acuerdo? Sí, señorita Paloma. Bueno, vamos a empezar con las matemáticas. ¿Cuántos son 2 más 2? 4, señorita. No lo has dicho la última vez que vinimos a clase. Tenéis que aprenderlo. ¿8 por 2? 16, maestra. Ya lo sabemos. No lo has enseñado 30 veces. ¿Cómo que os lo he enseñado? Maestra, ¿no nos decías que no es bueno subirse a las mesas? Ay, eso es cierto. Voy a bajar. Muy bien. Vamos a empezar con la clase de lengua. Odio la clase de lengua, yo también. La detesto. ¿Lengua? ¿Qué es lengua? ¿Cómo odio clase de lengua? Yo también, no me gusta. Alumna. Perdón, señorita. Después de clase, en la hora del recreo. ¡Ay! ¡Estamos en el recreo! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Recreo, recreo, recreo, recreo! ¡Recreo, recreo, recreo, recreo! ¡Estamos en recreo, recreo, recreo! ¡Miércoles! ¡Recreo, recreo, 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 recreo! ¡Por fin estamos! ¡Es ese chico! ¡Hola! Ah, hola, soy papi, ¿y tú? Yo soy Coco, encantada de conocerte. Y luego me decía que no me enamoraba. Hola, corazón, hola. ¿Habla más? Claro. Oh, Dios, mis primos. ¿Por qué tenían que mudarse a esta? Uy. Ay, no pasa nada. Hola, hola. ¿Quieres ser popular? Oh, ¿y qué es eso de ser popular? Esa es la mejor en todo el grupo. Claro. Genial. ¿Así? Sí. Sigue mi paso. Que sigas mi paso. ¿Así? Exactamente. Creo que ya se formaron un grupo de estúpidas. Me lo vas a decir. No me van a agradar, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Jeje.